Un hombre que había perdido todas sus propiedades lanzó su vehículo cargado con dos bombonas de gas contra la sede madrileña del Partido Popular, el del actual gobierno. No hubo detonación y el autor fue detenido. Según la prensa, se trata de Daniel Pérez Berlanga, un empresario de 37 años que acusa al partido de su ruina. La policía acordonó un amplio perímetro alrededor de la sede del partido de Rajoy, ubicado cerca de la principal arteria madrileña. Un portavoz del Partido Popular aseguró que descartan la posibilidad de que se trate de un atentado islamista. También señaló que el gobierno de Mariano Rajoy está tratando de terminar con la crisis que ha arruinado a muchos españoles.